Tenemos una interesante entrevista con integrantes del grupo teatral Cervantes Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Soy Edgar Conde y a nombre del equipo de trabajo que también está integrado por mi compañero Héctor Sánchez Ríos, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Plataforma Tlaxcala TV. Así como. Niño Gaucho Huamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad, acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Visítanos, nos encontramos en Juárez Norte número 215, en el centro de Huamantla, Tlaxcala. Reserva al 2224-442974. Niño Gaucho, ahora en Huamantla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Héctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde, feliz Muy bien, muy bien. viernes. Ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Ay, pues a ver qué tal nos va. Y bueno, para cerrar la semana con este programa, Héctor, pues vamos a la primera nota que da mucho de qué hablar, porque presentaron ya el proyecto de ampliación y modernización del Estadio Tlahuicole, allá en la capital del estado. Así es, y es que el gobernador del estado, Marco Antonio Mena, dijo, además de presentarlo, obviamente, al encabezar la presentación del proyecto de ampliación y modernización del Estadio Tlahuicole, que el cual contará con un espacio para 15.000 espectadores y podrá albergar no solo eventos deportivos, sino artísticos y culturales, pues será multifuncional tras la aplicación de una inversión que ascenderá a 180 millones de pesos. Al respecto, el mandatario estatal resaltó que en el último año la entidad ha tenido indicadores satisfactorios que deben aprovecharse y trabajarse para que haya un crecimiento económico de manera equitativa. De ahí que la inversión que se aplicará al estadio Tlahuicole permitirá que sea Tlaxcala más atractiva, más competitiva, lo que generará mayor flujo de dinero. Agregó que pese a la contingencia generada por los sismos, gracias al apoyo del gobierno federal, Tlaxcala tiene solvencia económica para dar cumplimiento a los lineamientos después del ascenso de liga logrado por el equipo Coyotes. Interesante, Héctor. Al final de cuentas, además es un requisito de la Federación Mexicana de Fútbol el que debe contar con un cierto aforo el estadio, que ya pasa a prácticamente la segunda división, No, o la ya. primera A, ¿no? La primera. Es la primera A, no la segunda. De la segunda pasa a la primera A. Lo que me llama la atención es que, digo, qué bueno que se esté pensando en el crecimiento, en la modernización, en el que se pueda generar más flujo de dinero a partir de un sinnúmero de actividades. Pero lo que a mí me llama la atención, Héctor, es que la infraestructura adyacente va a hacer falta. Harán falta muchísimos espacios para estacionamientos, porque no los hay. Hará falta también Hasta hoteles. hoteles, restaurantes, centros de diversión. Sí, tendrá que tener un crecimiento integral, Claro. porque el hecho de albergar a más personas también genera un plus en la cuestión de los servicios, o Ahora, sea. acabas de decir algo muy importante. Ese plus de los servicios tiene que ir de la mano con la iniciativa privada. Así Y es. debe ser la iniciativa privada la que se encargue de generar esa infraestructura alterna o necesaria o secundaria, como queramos llamar, para que la medida, la decisión, las acciones que se tomen con esta modernización impacte realmente, pero sobre todo de manera directa en el bolsillo de los tlaxcaltecas. Ojalá. Yo espero que así sea. Bien, al final de cuentas es algo que también Tlaxcala ya necesitaba y merecía. Después de todo es algo que, por mucho que pueda llegar a haber quienes critiquen que 180 millones de inversión son mucho cuando las necesidades en la entidad también son bastantes, pero creo que tienes que invertir. Para crecer le necesitas invertir. Y esta es una manera de crecer.
Ojalá que también el gobierno del estado piense en el crecimiento regional de todo el estado, no nada más de la capital. También mirando, pues la inversión es poca. Sí. O sea, es poca para la magnitud de la obra, referencia, claro. Sí. A otros recintos de esta índole. Sí, claro. O sea, bueno, pero también tener en cuenta nada que más esos que aquí hay que son nuevos. No, pero hay que también tomar en cuenta la cuestión de la iniciativa privada, como lo decías, en los otros estadios. Claro, sí, porque, por ejemplo, el estadio de las Chivas de Guadalajara, que pertenece a una empresa de polvitos, ¿no? Si mal no recuerdo, también el de Monterrey, el de Monterrey. A un banco. Sí, por supuesto. Tiene entonces el nombre inclusive de un banco. El del Santos, pues a una cervecería. Y el de la máquina también pertenece. Sí. Y ves que se fueron a que lo a iban a posponer construir, porque estaba muy elevado el presupuesto. Pero bueno, al final de cuentas se tiene que hacer. Y esa sería también una opción interesante, ¿no? Para que tampoco todo lo cargue el ciudadano tlaxcalteco. Habrá a ver si le coopera a los que venden los artículos aquellos para el frío. Por ejemplo, ¿no? Pues al final de cuentas están en sociedad. Así es. ¿Sí? Pues. Entonces, vamos a un corte, ¿te parece, Héctor? Regresamos. No tardamos. Laboratorios Gubia para este mes de octubre le ofrece chequeo premium química sanguínea de 24 elementos con citometría hemática y examen general de orina en tan solo $499, ultrasonido obstétrico $299. Gubia utiliza su número celular para notificarle vía texto cuando sus resultados estén listos. Visítenos en Francisco Sarabia número 316, letra C, Apizaco, Tlaxcala, entre la terminal de ADO y ATA. Laboratorios Gubia, vigilando tu salud. Continuamos, amigos, y los diputados llegan entrampados a una sesión, Héctor, debido al caso del ex magistrado. Y es que sin consensos para alcanzar un acuerdo que les permita cumplir con el mandato de la justicia federal, en la sesión los diputados locales buscaban destrabar la aprobación del dictamen para determinar la situación jurídica del ex magistrado, yo diría un magistrado, Fernando Bernal Salazar, aunque de acuerdo con los propios congresistas, hasta la noche de ayer no alcanzaron a ponerse de acuerdo en torno a este tema. De plano, durante la reunión en que los integrantes de la Comisión Especial de Diputados sostuvieron ayer, nuevamente volvieron a empatar en la votación de dictamen, pues de los 5 diputados que integran, solo llegaron 4. 2 a favor, 2 en contra. Por lo que el dictamen se propone en no ratificar al, insisten en este boletín, ex magistrado. De acuerdo, pero ¿qué le llamaría magistrado? Lo es porque todavía está en funciones. Todavía está en hasta funciones. Hasta que no deje que de ser. Que tenga cierta suspensión o desconozco la palabra técnica, pero él sigue siendo un magistrado. Sí, claro. Ahora, aquí, Héctor, creo que vale la pena hacer una mención interesante sobre la falta de responsabilidad y ética profesional de quienes se supone que son nuestros representantes. Tú sabes que tienes una comisión, que formas parte de un equipo que además necesita entregar un resultado. Vale la pena hacer una mención interesante sobre la falta de responsabilidad. Por lo menos le descontarán el día, la quincena, el mes al diputado faltante. Se lo reponen en el aguinaldo. Sí, claro, pero entonces, ¿por qué habrá quienes pretendan desde este espacio legislativo buscar la reelección o buscar otro cargo de elección popular, si están demostrando que no tienen ni el interés, ni la capacidad, ni los conocimientos? Porque hay que decir que no dijeron quién fue el faltista. Por supuesto. Ahora, la otra cuestión, Héctor, la justicia federal va a tener que, si no se cumple en tiempo y forma, va a tener que ejercer sanciones de carácter penal contra un fallo que no se dio. O sea, por desacato, y tendrán que asumir esa responsabilidad los integrantes del Congreso de Tlaxcala, que bueno, al final de cuentas, algunos andan más metidos, sí, claro, más concentrados en
vamos a buscar una diputación, la reelección, vamos a buscar una senaduría. Diputación federal, una senaduría, pero lo que no, lo que menos importa es el problema día a día que vive la entidad. Pues a ver qué pasa. Pues, ojalá que pueda haber alguna solución, alguna respuesta, y mientras tanto, bueno, pues nosotros esperando. Vamos a un corte, regresamos. Pizzas Delix, la rebanada que satisface tu antojo. Ven a probar nuestras deliciosas pizzas de pepperoni, combinada, ranchera, hawaiana, entre muchos ingredientes más. Visítanos en calle 16 de septiembre 209 y número 12, frente al Mercado Municipal. Y también en Hidalgo, número 4, frente al Zócalo en San Martín Texmelucan. Pizzas Delix, la rebanada que satisface tu antojo. Bueno, estamos aquí botaneando con nuestro floor manager. Sí, que ya está dispuesto a invitar a todos los televidentes a Ciro Sosla a la feria del taco de canasta. Por eso está como... Tiene está. Buen diente. Tiene buen diente. Tiene buen diente. Pero en fin. Se le agradece. Oye, y la camarita. Oye, no, anda de traviesa. Nada más fíjate qué travesuras anda cometiendo la camarita viajera. Ahí tenemos una foto en el recinto ferial. ¿No fue Diego que se imaginó que era el carro de los taquitos? No. En el recinto ferial, en las calles aledañas, y conste que ahí se ve, para que no digan que es truqueada, montada, lo que sea. Las calles lucen atestadas de basura. Y eso es cada 8 días. Pero espérate. Se quejan los vecinos. Dos días después del tianguis. De miércoles. Tú puedes ver la sombra, ya es en la tarde, después de las 4 de la tarde esta imagen. Y de repente yo tuve la necesidad de pasar por esa zona, me topo con una calle llena de basura. Bueno, ahí se aprecia en el extremo inferior izquierdo un montón de bolsas. En el extremo derecho, a la mitad de la imagen, se llega a ver ahí un montoncito, no se aprecia bien por el contraste de la luz, pero fíjate, ahí atrás está, en la entrada del recinto ferial también hay mucha basura, y ahí está un contenedor. Ese contenedor anda de vuelta, bueno, por todos lados. Tomando la foto, se acerca conmigo un vecino, y pensando que yo era parte del personal de la presidencia para presentar su queja. ¡Óigame! Me dice, oiga, ¿por qué toma las fotos? Le dije, bueno, pues porque es para plataforma Tlaxcala TV y para todos los espacios de Tlaxcala TV. Me dice, oiga, no es posible... Esto se da... Le cambió el tono. Cada semana. Le cambió el tono, sí, por supuesto. Se da cada semana y es lo mismo. Y fíjese usted qué hora es. Viernes, 4:30 de la tarde, 4:25 aproximadamente de la tarde. Y así está. Ahora, vayamos... ¿Tienes otras fotos, Diego? Por favor, las podemos ver. Mira, ahí se ve. Ahí se ve la calle, y detrás del auto rojo también hay otro montón impresionante de basura. Y si hacemos el recorrido por la otra foto, nos vamos a acercar un poquito, ahí está, el recinto ferial, y ve, es un montón considerable. Sí. Basura que no ha sido atendida por la autoridad, por los responsables del servicio de limpia. Ha habido muchas fallas. Dejan de pasar en algunas privadas, por ejemplo. O sea, ahora el vecino que vive en una privada tiene que caminar a la esquina de la calle principal para poder tirar su basura, cuando en otras administraciones eso jamás había ocurrido. Vemos montones de basura, y conste que se ha reportado, lo pueden ver nuestros amigos en la foto denuncia de tlaxcala.org, tanto en el Facebook como en la página. Tiro por viaje, por lo menos una vez a la semana, se reportan montones y montones de basura en diferentes partes de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso, Héctor? Que
quienes se supone que deben estar al tanto, quienes se supone que están al frente del Departamento de Servicios de la Dirección de Servicios Públicos y del Departamento de Limpia, no están haciendo su trabajo. Y eso, le guste a quien le guste, es un fraude. Sí. Porque no están cumpliendo con su trabajo, pero eso sí están recibiendo, están devengando un sueldo que no lo desquitan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los responsables de estas áreas no están rindiendo el resultado a su jefe, el presidente municipal? Y entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes van a poner orden? Esta foto, o sea, ¿qué te digo? Es la ejemplificación, la ilustración de lo que está sucediendo en muchos puntos de Huamantla. En calles céntricas. Oye, ahora, estamos de acuerdo. ¿Sabes tú que el recinto federal alberga el tianguis? ¿Por qué no dejan limpio desde ese día? Así es. ¿Dos días? Ahí sigue la basura. Los vecinos quejándose, los vecinos hartos de esta situación, que exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales, en este caso de la Dirección de Servicios Públicos, del Departamento de Limpia, para solventar este punto. No es posible que a estas alturas podamos ver esto. Pues veamos qué pasa, pero pues es momento de irnos a un corte y yo creo que vamos a regresar con algo más agradable. Pues mucho, ojalá. Más agradable. Despacho Jurídico Velázquez, especialista en juicios penales, civiles y mercantiles, con el nuevo sistema oral acusatorio en delincuencia organizada. Te invita a dar certeza jurídica a tu propiedad en la campaña de escrituras del Estado de Tlaxcala, a un bajo costo. Le ofrecemos asesoría gratuita, parcialidades de pago. Nos ajustamos a tu presupuesto. Nos encontramos en la calle 16 de septiembre, número 309, segundo piso en Apizaco, Tlaxcala. En Huamantla, en calle Roberto Covarrubias Norte, número 309. Despacho Jurídico Velázquez. Bueno, Héctor, estamos a unos minutos. Ya vamos a dar, ya llegaron nuestros invitados, ¿te parece? Sí, y pues. ¿Viernes? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vámonos. Que tengan un excelente y lindo fin de semana. Muy bien, recibimos a nuestros invitados, integrantes del grupo teatral Cervantes Saavedra. Muy buenos, adelante. Por cierto. Vamos a nada más a dar el espacio para que nos acomodemos. Así y es. Regresamos mientras vamos rápido. Estamos con la entrevista. Gracias. Continuamos, amigos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros en Plataforma Tlaxcala TV, y Héctor, nos da muchísimo gusto saludar a los integrantes de la compañía de teatro Cervantes Saavedra de Huamantla, Fernando Guevara, y sus integrantes, nos dicen, por favor, sus nombres. Saray Bautista Fernández. Gracias. Daniel Porro de Rivero. Reyes Fernando Atilano. Mercedes Guevara. Rosa María Nicolás Martín. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. La intención de esta charla, don Fernando, me llamaron mucho dos cosas a propósito de la recién pasada temporada donde presentaron una obra tradicional de los Días de Muertos. Y bueno, en primera instancia, una crítica muy dura hacia las autoridades de cultura. ¿No hay apoyo al teatro? Bueno, tanto como una crítica dura, es una observación que precisamente las autoridades municipales en materia de cultura, no hemos tenido ningún acercamiento con ellos, ni ellos han promovido tal. Eso es a lo que yo me refería. En cuanto al apoyo, pues sí, el señor presidente municipal, el licenciado Jorge Sánchez Jasso, nos ha apoyado hasta ahorita con las presiones que llevamos. Pero sí hace falta ese acercamiento entre cultura municipal y no nada más con el arte del teatro, sino con todos los artistas de acá de Huamantla. La otra observación que me llamó mucho la atención fue que la preocupación por los integrantes del grupo de que pueda persistir o puedan haber condiciones para que el teatro persista
en nuestra región. Sí, volvemos a la idea anterior, que precisamente el concierto que se debe tener entre cultura municipal y los artistas es básico, es primordial, vital, para que las artes puedan cultivarse acá en nuestro municipio, en nuestra ciudad, y puedan pervivir, puedan subsistir, para que las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿sí?, puedan todavía tener este, que es un bagaje cultural, en ese caso como el teatro. Para los jóvenes, las nuevas generaciones, si nos platican, ¿qué representa el teatro para ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Quién dice yo? Bueno, literalmente el teatro está siempre en nuestra vida, porque, por ejemplo, en la escuela se nos quita el miedo a hacer representaciones o a hablar en público. Y, no sé, nos hace muchísimo más sociales. Bueno, a mí me hizo muchísimo más social. Antes yo era muy tímido, ahora, pues no sé, me llevo con todos, no tengo miedo a hablar de nada. Y pues, bueno, creo que el teatro sí ayuda muchísimo en la vida. ¿Qué le pueden decir a los jóvenes como ustedes de su edad para que se integren en la práctica del teatro? Pues prácticamente soy de la idea de que si no les gusta no tendrían por qué sentirse obligados a hacerlo. Sin embargo, yo le he comentado a muchas personas que me preguntan a mí sobre por qué me gusta el teatro. Y se los llegué a decir, de alguna manera actuar, ser otra persona que no eres, suele ser, bueno, al menos para mí suele ser cansado, y eso me hace como centrarme en mí mismo, me hace sacar el verdadero yo. Lo que dice mi compañero, de alguna manera se nos quita lo tímido, porque realmente, vamos, sale a flote una verdadera personalidad que a lo mejor ni nosotros conocíamos. Hay muchas personas que sí les gusta, pero no encuentran la manera de a lo mejor integrarse. Y hay quienes nos acercan a nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Pues me gustaría participar. Y pues adelante, la invitación está hecha. A quienes gusten entrar, estaremos esperando. Bueno, viene además otra temporada especial, don Fernando, respecto de ya la próxima temporada navideña. Y platicando fuera de cámaras, me hacías el comentario de que ya está cocinándose una pastorela. ¿Cómo va a estar? ¿Cuántos van a participar? Sí, bueno, la pastorela sigue un esquema en la cuestión del reparto. La base deben de ser los pastores, de ahí el nombre de pastorela, y lo que nosotros manejamos son 4 varones y 4 mujeres, 4 pastores, 4 pastoras. De ahí tienen que complementarlo los personajes como son el arcángel, los ángeles, y por supuesto el lado malo, ¿no? El contrapeso, la contraparte, que viene representada por Lucifer y todos sus diablos y diablezas. Entonces estamos hablando de un reparto, pues igual que el Tenorio, cerca de 14, de 15 personajes también. Los Ángeles. Y eso hay que hacerlo a modo conveniente para nuestro público de Huamantla. Yo soy el que escribo los guiones y precisamente lo he tratado de hacer a modo de que el público de Huamantla lo goce, lo le guste, ¿no? Entonces, se tiene que retomar a personajes, situaciones políticas, que muchos han hablado de que precisamente nosotros hacemos teatro político, pero no. Es una sátira, y yo diría es un efecto colateral, porque con los tiempos que estamos viviendo, pues no sé, el pueblo de alguna forma tiene que manifestarse, de expresarse, ¿no? Al menos su sentir, lo que está viviendo. Pero sí, la pastorela es eso, los 14 personajes. Y sí, estamos en eso. Estamos redactando el guión. La invitación de ustedes para que la gente que nos ve pueda asistir al teatro, más o menos las fechas, ya tenemos fechas. Obviamente creo que va a ser en el teatro principal. A ver, platíquenos. Pues fechas no se nos han dado, prácticamente eso es algo que hablamos todo en conjunto con el grupo, pero sí, en cuanto salgan las fechas, comúnmente lo llegamos a publicar. Tenemos la página que acabamos de subir en Facebook, es Sociedad Teatral Cervantes Saavedra, y ahí prácticamente yo voy manteniendo al tanto al público de lo que vamos haciendo. Recién subí un video donde hablo que estábamos por preparar lo que es la pastorela. Generalmente es una de mis
obras favoritas porque los personajes son muy graciosos. Uh-huh. Entonces es algo que muchos amigos me dijeron, no, pues La Pastorela es muy alegre o me transmitió esto. Entonces, por las críticas que me han dado a mí, es una muy buena obra. Entonces, para que el público siga asistiendo, que aproveche la oportunidad, porque realmente, como dice el profe, no hay mucho apoyo para esta cuestión de las artes, o al menos no se ve que haya mucho movimiento en cuestión teatral. Okay. Y sí. Si alguien se quiere integrar con ustedes, ¿a quién recurro o cómo lo hago? Los ensayos son en su casa del profe, aquí en la calle Juárez. Generalmente estamos ahí ensayando, le iba a comentar, con esta cuestión del cambio de horario, como se oscurece un poco más temprano, probablemente lo hagamos un poco más temprano, ¿no? Para no irnos tan tarde los ensayos. Entonces, aproximadamente a las 5 de la tarde, profe. Sí, de hecho, mencionó una cosa muy importante aquí el compañero Fernando, de las redes sociales, que es lo que ahorita todos los jóvenes manejan, ¿no? Y digo jóvenes porque yo, la verdad, para manejar lo del Facebook me ha estado costando trabajo. Bueno, eso me percibo, pero eso no. Acérquense a la página que dijo el compañero, al Face, ¿sí? De Sociedad de Teatro Cervantes Saavedra, y está la otra, ¿sí? La otra que se llama Teatro Saavedra, es más uh-huh. corto el nombre. Alguno de esos dos en Face, ahí les podemos dar informes, ¿sí? Teatro Saavedra y Sociedad de Teatros Saavedra, que está en Face. ¿Me va a costar algo pertenecer, pagar los ensayos? Digo, porque al final de cuentas también debo tomar clases sobre cuestión de postura, dicción, todo eso. Sí, lo que se ve en escena no es ni la punta del iceberg de lo que sucede atrás. Si se pudiera grabar incluso los ensayos, yo pienso que sería una obra de por sí. Se divierte uno más en los ensayos, yo creo que lo logra, ¿no? Con las metidas de pata, ¿no? Los famosos bloopers. Ajá, bloopers, ¿no? Los ensayos. Sí, es mucho trabajo de memorización, de caracterización, de movimiento gestual, del cuerpo. Expresión corporal. Expresión corporal. El cobro se haría. Pero pienso lo siguiente, que si de por sí no cobrándose, casi no hay muchos muchachos o muchachas que les gusta el teatro, yo digo que cobrándose, o puede ser que les llame la atención o de plano no van. La filosofía de ese grupo siempre ha sido hacer las clases gratis. Gratis, ninguno de los muchachos se le cobra nada porque aprendan teatro. Muy bien, pues ya estamos. Entonces le hacen al teatro. Le hacemos al teatro. Pues esperamos verlos, los esperamos antes de la puesta en escena para que puedan venir e invitar al público en general de plataforma Tlaxcala TV a que pues puedan asistir a este montaje, ¿no? Sí. Y mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta ocasión. Y bueno, pues saben que esta es su casa, con muchísimo gusto. Porque además es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Bueno, amigos, pues les agradecemos a los integrantes de la compañía teatral Cervantes Saavedra por su visita. Vamos a darle seguimiento, de verdad que es algo que vale la pena, ya sea practicar, ir a ver, disfrutar del teatro también es una opción muy interesante. Así que bueno, pues ya están invitados, ya saben, nada más me repiten bien las páginas del Facebook, por favor. Es Teatro Saavedra y Sociedad Teatral Cervantes Saavedra. Ahí está. Las fotos son prácticamente nosotros en escena. Perfecto, pues entonces ya saben cómo, si tiene alguien el interés de participar, de aprender, de conocer, de disfrutar, bueno, ahí están ya los enlaces para que ustedes puedan pedir información directa, ¿no? Sí, porque antes para conocer el teatro se tenía que ir a la ciudad de Puebla a talleres o a México o a Jalapa, y en este caso pues lo tenemos aquí a la mano. O sea, si yo pongo lo poquito que sé, lo pongo en las manos de los que quieren entrarle a teatro. Pues ahí está, ojalá que haya una respuesta favorable del público, y pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y nuevamente los esperamos para que nos vengan a platicar sobre la puesta en escena. Claro que sí, muchas gracias. Muy buena tarde. Nosotros continuamos, no le cambie aquí en Plataforma Tlaxcala TV.